Esta es la enfermedad masculina. Se llama ser una mierda. La enfermedad masculina incluye la necesidad de estar a cargo todo el tiempo. A cargo, en control, al mando. Un hombre de verdad se ve a sí mismo como el rey de la colina, el líder de la manada, el capitán del barco. Mientras, con tal de encajar, tiene que actuar como todos los otros hombres y hacer lo que los demás para poder ser aceptado. Y tener un buen trabajo, y un ascenso, y más salario, y un Porsche, y una esposa. Una esposa que inmediatamente va a cambiar el Porsche por una bonita camioneta Dodge, con asientos abatibles para poder ser como el resto de las otras aburridas familias. Pobre pendejo. Pobre y estúpido pendejo. Su masculinidad también requiere que se niegue a ver un doctor o ir al hospital a menos que pueda demostrársele que de hecho lleva clínicamente muerto por 6 meses. Ah, ¿para qué ir al hospital, cariño? No tengo cara de estar en coma. Por lo tanto, él tiene que aprender a aguantar el dolor. En realidad no duele. Sangrar por 6 hoyos en la cabeza no duele. Solo dame el maldito control, una cerveza y lárgate de aquí. La mayoría de los hombres aprenden estas estupideces de sus padres. Los padres les enseñan a sus hijos a no llorar. Más te vale que no te escuche llorar o voy a subir a darte una buena razón para hacerlo. Genial, ¿eh? Todos los problemas del mundo, lo repito, todos los problemas del mundo pueden definirse por lo que los padres le hacen a sus hijos. Así que los niños aprenden a esconder sus sentimientos y a la sociedad le gusta, porque así cuando cumplen 18 pueden ir al otro lado del mundo a matar desconocidos sin sentir ningún remordimiento. Y por supuesto, esa oferta viene acompañada con una cierta indisposición complaciente a que le disparan en las pelotas. Ah, cariño, tengo que ir al otro lado del mundo a que me disparen las pelotas, o si no, los otros tipos van a pensar que tengo miedo de ir al otro lado del mundo a que me disparen en las pelotas. Pobres pendejos. Pobres y estúpidos pendejos. Y así, como resultado de esta represión de sentimientos, la magnitud emocional del hombre promedio es chocar las manos. O a veces, cuando salen sentimientos realmente verdaderos, chocan las dos manos. Esto es emoción pura. Y eso es casi todo lo que son capaces. Y se lo tienen que agradecer a papá. Gracias, papi. Pero espera, no pienses que los papás no son divertidos a veces. Después de todo, los papás introducen a sus hijos al maravilloso mundo de los hombres. A subculturas masculinas. Cosas de los verdaderos hombres rudos como He-Man. Donde no hay débiles, no hay maricas, no hay chillones. Hay 5 subculturas mortales masculinas y todas se cruzan. La de los coches y las máquinas, la de policías y el ejército, la cultura de armas y campamentos, la cultura de los deportes y competencias y la cultura de drogas y alcohol. Y como bono, voy a aumentar una más, la cultura de vamos a buscar culos y romperle su madre a los jotos. Y como digo, todas se cruzan. Muchos hombres pertenecen a las 6. Este universo masculino es claramente detectable al analizar la fórmula química de sus combustibles. Gasolina, pólvora, alcohol y adrenalina. Una química hecha aún más letal por su acelerante, siempre presente y delicioso. Testosterona. ¿Quieren hablar de abuso de sustancias? Si es de dependencia a los químicos lo que les interesa, deberían mirar a la testosterona. ¡Testosterona! La sustancia más letal sobre la Tierra. Y no viene de un laboratorio, viene del escroto. El escroto está localizado interesantemente no muy lejos del culo, qué conveniente. Y sucede que todas estas subculturas comparten un grupo particular de características, homofobia, al mismo tiempo con una curiosa e irónica confianza total infantil en autoridades masculinas. A los hombres les atraen otros hombres con poder. También comparten un fuerte miedo y aversión hacia las mujeres, a pesar de la obsesión patológica que tienen con las vaginas. ¡Testosterona! ¿Por qué son así los hombres? Creo que el problema primordial con los hombres es que en el evento principal de la vida, la reproducción, son dejados fuera. Las mujeres hacen todo el trabajo. ¿En qué contribuye el hombre? Generalmente solo está buscando un lugar para estacionar un poco de esperma. Un par de chorros de semen y el volumen de la tele vuelve a subir. Es mi creencia que la mayoría de estos cromosomas masculinos fallidos no debería tener permitido seguir con más de una desafortunada generación. Pero así es la biología. Y así, excluidos de la reproducción, los hombres deben encontrar otras formas de sentirse útiles y valiosos. Como resultado, se miden por el tamaño de sus armas, el tamaño de sus autos, el tamaño de sus penes y el tamaño de sus carteras. Concursos que ningún hombre puede ganar consistentemente. Y déjenme decirles por qué pasa todo esto. Porque las mujeres son la fuente de toda la vida humana.
El primer ser humano vino del vientre de una hembra, y todos los fetos humanos comienzan como femeninos. El cerebro mismo es femenino hasta que las hormonas actúan sobre él y lo convierten estructuralmente masculino. Por lo tanto, en realidad todos los hombres son mujeres modificadas. ¿De dónde crees que vienen esos pezones? Eres una segunda opción. Tal vez eso es lo que te molesta. ¿Es eso lo que está en tu mente? Eso explicaría la hostilidad. Las mujeres tienen el trabajo bueno, los hombres el trabajo de mierda. Las mujeres crean vida, los hombres la terminan. Guerra, crimen, violencia son primordialmente franquicias masculinas. La mierda del hombre es la broma suprema de la naturaleza. En lo profundo del vientre, los hombres inician como algo bueno y terminan como una cagada. No todos los hombres, pero los suficientes. Suficientes para joder las cosas. Y la parte más tonta de todo no es que los hombres solamente aceptamos esta mierda, sino que la mitad también lo hacemos.